sea, compré ahorita, pero tengo mucho que no venía. Ajá. ¿Cuánto gastaste el día de hoy y qué compraste? Gasté como unos, por todo, como 500 pesos. Como 500. ¿Y esto cuánto te rinde lo que compras para la semana? 15 días. ¿A qué te dedicas tú? Trabajo en la UNAM. En la UNAM. ¿Y es para el personal? No, es para mí, para mi Ah, para propio. Ya, ¿has utilizado alguna medida para solventar los gastos? No sé si notaste algún incremento aquí. O sea, es un poco más barato, pero ¿tú qué haces para tu economía que sea un poco más rendidora? Nada más eso de surtir todo aquí, lo compras en otro lado, nada más caro. ¿Qué compra aquí en la Central de Abastos? Todo lo que es verdura, en especial el aguacate. Como decía el comerciante, el aguacate pues desde la Semana Santa no ha bajado. ¿En cuánto lo has encontrado el aguacate? 100 pesos el kilo. En 100. Me dan como 4 aguacates por 100 pesos, pues es un chingo de pesos. ¿Tú para qué los utilizas? Yo vendo tortas. Ah, vendes tortas. Jamón, queso de puerco, aguacate, todo. Ajá. Entonces, el aguacate pues sí no ha bajado. El jitomate sí es el que está un poquito más barato. Ajá. Por ejemplo, hoy un día me tocó ver que estaba a 8 pesos y el día siguiente me estaba a 32 pesos. Un cambio así, muy radical. Muchísimo. El aguacate lo compraba 25, te estoy hablando hace 6 meses, 25 kilos, 30, y ahorita de 6 meses para acá ya está 100 pesos, 95, 100 pesos. ¿Tú qué haces para amortiguar tu economía y la de tu familia, por ejemplo, que nos platiques? Pues principalmente pues yo tuve que subir mis precios más que nada en cuestión de la torta, pues yo las daba pues baratas a 10 pesos sencilla. En cuestión de lo que es el aguacate y el queso, que es un poco más caro, pues sí tuve que subirle de precio, pues ya para yo no tener pérdidas, porque yo lo que estaba teniendo era mucha pérdida. Y aparte pues no podía solventar mis gastos económicos por las compras que estaba yo realizando aquí. Muy bien. ¿Me regalas tu nombre y dónde se encuentra tu negocio para mencionarlo? Soy Hernández y mi negocio está enfrente de Trevo. ¿Por qué? ¿Desde cuánto se dedica aquí? Ya tengo como 20 años y cada año es lo mismo. Y más para temporada de aguas, Semana Santa, ¿qué más? Temporada de aguas, Semana Santa, en diciembre, en Cuaresma, siempre pasa eso. Ya acostumbrado a estos aumentos, ¿usted qué hace para pues que su economía le rinda un poco más? Aguantar. Sí, más agua. La gente lo consume y pues uno lo compra también. ¿Usted a qué se dedica? Al comercio. ¿Comercio y vende la mercancía de aquí? Sí. ¿Tiene alguna tienda usted? Sí. ¿En qué parte se encuentra para mencionarlo? Estamos aquí en Granjeno Plus. En el Granjeno Plus. ¿Y decide venir aquí a la Central de Abastos tengo 20 años trabajando. O sea, para mí es normal que de repente incrementen las cosas. Muy bien, señor. ¿Y tú? Pues ha aumentado mucho lo que es la papa, la canasta básica, lo que es el jitomate. Lo que es frutos básicos sencillos como el azúcar, el huevo, también ha aumentado mucho lo que es el tomatillo de hoja. Pues la verdad muchos productos han aumentado, que realmente ya de tiempo para acá pues no han bajado y pues ya se le incrementa lo que es el pedido para la ama de casa. ¿Tus clientes qué te mencionan al respecto? Muchos se dedican a la venta de comida, ¿qué te han dicho ellos? Pues lo que me han dicho muchos clientes que pues la verdad ya se están llevando menos mercancía de lo que normalmente compran. ¿Por qué? Por el producto que se eleva más lo que es el mandado. Esa es la situación. ¿El producto que más se haya incrementado ahorita en estas fechas, cuál será? El producto que más se ha incrementado en estas fechas ha sido lo que es el huevo. ¿El huevo, la ¿cuánto, papa. El huevo en cuánto está? El huevo está ahorita en 38 pesos el huevo blanco y el San Juan está en 40 pesos. Es aquí en Central de Abastos. Ya. Por vodka, lo que es en tiendas y en lugares fuera de aquí de la Central de Abastos anda un poquito más caro. ¿El aguacate qué tal está ese? El aguacate también bastante. El aguacate ahorita está en 90 pesos aquí. Aquí en Central de Abastos y se llega a vender en cuánto. Se llega a vender, bueno, aquí está para el cliente, para el público, sobre 90 pesos el kilo. 90. Pero ahí Gabalera, hay quienes hasta lo dan hasta 95, 100 pesos. Lo llegan a aumentar. Muy bien. ¿Alguna situación que nos quisieras compartir aprovechando? Ahora sí que le pedimos el apoyo a todas las amas de casa, gente que pues, se vengan a comprar aquí, que nos apoyen con sus pedidos, aquí lo que ocupen, estamos para servirles. Ahora sí que nos apoyen, que nos echen la mano para, pues sí, ahora sí que pasar esta situación, esta crisis económica que está actualmente hoy en día, que la verdad no se ha podido levantar bien las ventas desde el COVID-19 que empezó hace 2 años más o menos. No han, las ventas pues siguen pues más o menos, no han estado estabilizado como debería.
¿Me regalas tu nombre y el puesto, claro, el nombre, sí, del puesto? Estamos aquí ubicados en la central de Abastos, Plaza Abastos, bodega número 25. Aquí con el jefe Domínguez. Muy bien, sí. Domínguez, muchísimas gracias, ¿eh?